queremos decirle que los dominicanos estamos presentes y que aquí se van a respetar las leyes. Y todos los extranjeros tienen que someterse al reglamento nacional. Así como cuando nosotros vamos a otros países, nos sometemos, ellos tienen que hacerlo. Los extranjeros son personas igual que nosotros y no tenemos persecución contra ninguno. Invitamos al gobierno central y a los demás alcaldes y demás gobernaciones a imitar la acción del alcalde de Santiago, Abel Martínez, el cual es una persona que se rige por la Constitución. Esto se creó para recreación de todos los moradores de aquí. Y estos haitianos han venido invadiendo. Nada más el problema no es aquí. Es toda la República Dominicana. Y nosotros queremos que tomen carta en el asunto. Lo que queremos es que esto que se ha ocurrido por las redes sociales, nosotros vamos a seguir luchando. Porque Abel Martínez es lo mejor que ha llegado por ahí. Abel Martínez no es un cualquiera. Abel Martínez es un hombre muy decente. Que por favor, que tenga compasión de nosotros, lo del Cerro de Papatín, que nos saque esos haitianos de aquí. Que no tienen protección, no se cuidan ellos, pero tampoco nos cuidan a nosotros. Ya nosotros aquí, como dominicanos, como parte de esta comunidad, no podemos venir a recrearnos aquí porque esto siempre está abarrotado de haitianos.